¿Qué tal, amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenas tardes y sean bienvenidos a una emisión más en este programa deportivo. Mi nombre es Alan Daniel Pola y el día de hoy tendremos mucha información acerca de los eventos que se vienen, todo lo que ha pasado a lo largo de esta semana y también, por supuesto, lo que acontece en el deporte chiapaneco en general. Antes de iniciar, tengo el gusto de presentar al invitado de este día. Tenemos con nosotros a Gabriel Pineda, el presidente de la League D-League, un torneo de básquetbol que ha sobresalido muchísimo. Tuvimos la oportunidad de estar en el último mes del 2023, que fue una de las competencias importantes. Primero que nada, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues platícanos un poquito acerca de ti. ¿Qué es la D-League? ¿Cómo surge este proyecto que ha causado tanto revuelo en la capital chiapaneca? Claro que sí. Primero, para iniciar, me gustaría darte las gracias por invitarme acá al espacio. La verdad es increíble cómo trabaja el diario El Cuarto del Poder y para mí es una oportunidad como tal. Entonces, de mi parte, agradecerte la oportunidad. Ahora bien, ¿de qué manera surge como tal el torneo? Como tal, yo me encontraba jugando en la cancha con mis mismos compañeros y a veces lo que teníamos la posibilidad por el mismo tipo de juego, obviamente ya nos encontramos un poquito más ocupados como tal con las escuelas, con negocios. Entonces, pues al final de cuentas, mismamente de ahí fue que dijimos, oye, ¿sabes qué? Está la posibilidad de abrir como tal un torneo de baloncesto de 3x3, que es algo que como tal acá en Chiapas únicamente teníamos torneos, pero nadie había venido a manejar un formato de liga, que al final de cuentas me parece algo muy interesante, ya que yo creo que los mismos jugadores se han dado cuenta de que a veces en vez de que vayas a echar un mismo partido de baloncesto en donde probablemente se puedan lesionar por el mismo contacto, pues al menos con nosotros tenemos lo que son los árbitros. Entonces siempre estamos velando en este caso la seguridad de cada uno de los jugadores. Oye, Gabriel, la verdad es que en el tema del básquetbol, pues yo al menos el tiempo que tengo cubriendo esta disciplina del deporte de ráfaga, me doy cuenta que son la mayoría de los clubes que hacen este tipo de torneos, es decir, los clubes importantes que tienen muchos pequeños, muchos jóvenes en el básquetbol, también son los encargados de hacer los torneos, pero como que te niegan la posibilidad de jugar con amigos, de decir, solo puedes jugar con tu club, tu escuela es la que va a participar, y viene la D-League, y al final de cuentas, pues teníamos un amigo ahí que es Beto Gómez, él entra con sus amigos, pueden hacer equipos de tres, y eso es lo interesante. No haces como la prohibición de que únicamente los clubes tienen que participar, sino que te puedes juntar con tus compas, ahí jalarte un equipo de dos, de tres, y ya pueden participar en este torneo. Es una idea, me parece, que de las más atinadas en tu certamen. Gracias. No, pues mismamente como tú lo dices, yo diría de que una de las ventajas que tenemos es que mismamente puedes jugar con tus compañeros, que al final de cuentas yo diría de que ahí el hecho del trabajo en equipo es donde se ve reflejado. Sobre todo, yo digo, una de las partes importantes es en este caso el inculcar los valores del beneficio que tiene el deporte como tal a la salud. Estamos hablando a nivel mental y obviamente a nivel emocional, ¿no? Realmente está demostrado de que el deporte es algo importante al final de cuentas, porque también incluso hasta puedes superar tus límites mismamente practicando cualquier disciplina. Y realmente yo diría de que cada quien como tal, al final de cuentas, el que te distraigas con deporte, lo único que estás haciendo es a veces liberar energía mala, ¿no? Porque desafortunadamente vivimos en épocas demasiado rápidas, hay que decirlo, ¿no? En donde tenemos el estrés al alcance a donde vayamos, ¿no? Mismamente el tráfico vehicular. Entonces, que sirva de algún tipo de manera o desestrés lo que es el deporte, ¿no? Para mí ese es el mensaje que quiero dejar como tal. El estilo de vida activa para mí me parece increíble. Y otra de las cosas que también me llamaron la atención fue la premiación, el tema de lo monetario. Premiaste como si fuera un campeonato estatal y era al final de cuentas un torneo en la colonia, con los amigos, claro. Pero el premio yo creo que fue lo que le llamó tanto la atención, que hasta hiciste dos categorías, por ahí los que quedaban eliminados, el primer lugar que no perdió ningún partido. Cuéntanos un poquito cómo es también el tema de los premios que se hacen en estos torneos de la D-League. Claro, pues realmente como tal nosotros nos estábamos dando cuenta de que la mayoría de ligas, hay que ser honestos, pues siguen un camino en donde como tal no tienen planeado el beneficiar tanto a los jugadores. Si te dan jugadores. Un trofeo es mucho, ¿eh? Si te dan un trofeo es mucho, mismamente medallas. Nosotros lo que decimos, bueno, pues siento que la posibilidad existe al final de cuentas. En nuestro caso realmente tenemos, por ejemplo, la empresa de Domino's GPM, que
nos ha cobijado como tal, la verdad, han tenido un buen trabajo como tal con nosotros en sociedad, y pues precisamente yo creo que eso es lo que le llama a los chicos. A veces llegan, se divierten, de vez en cuando les damos alimentos cuando podemos, igual mismamente, y obviamente los premios en efectivo, que para nosotros es un incentivo. Al final de cuentas están ganando un torneo que, quieras o no, son 2 meses de arduo trabajo para poder llegar a ese momento, ¿no? Digamos la gran final, y pues quieras o no, yo digo que tiene mérito como tal, porque al final de cuentas es estar peleando constantemente, es el hecho del entrenamiento. A veces muchas personas pues no lo vemos, pero pues obviamente los chicos aparte ponen de su trabajo, ¿no? Entonces, para mí el dinero es, yo qué sé, si les puede servir en cuanto ayuda a comprarse al menos un par de tenis que para que puedan seguir jugando el deporte que tanto aman, pues por mi parte pues me siento excelente. Claro, y también estábamos viendo por ahí el uso de las instalaciones. Tuviste la idea de hacerlo en las colonias. Fue un momento donde, pues no sé si vivas por ahí o no sé si has pasado por ahí, pero a veces esa cancha no está ocupándose o está solitario ese trayecto. Ahora si se metes un torneo, pues está vivo, la gente está metida, incluso llegaron los papás a ver a los pequeños, llegaron el novio a ver a la novia a ver al novio, y me pareció interesante porque en ese momento pues la colonia estuvo viva en ese instante. Y ahora también tengo pensado que se va a aperturar, vas a tener una sede ahí en la colonia Jamaipac, que igual no se utiliza tanto, está remodelada la cancha, y ahora con este torneo pues le metes la posibilidad de hacer viva no solo una cancha, sino también una parte de la colonia. Claro que sí, pues afortunadamente hay que decirlo, al menos en cuanto a lo que son las instituciones municipales, se han dedicado mucho lo que es la remodelación de este tipo de espacios como domos. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Al final de cuentas, el mismo gobierno pues obviamente lo hace para impulsar a los mismos deportistas, ¿no? Entonces, si mantenemos abandonados este tipo de espacios, pues obviamente al final de cuentas no estamos llevando a cabo lo que obviamente el gobierno gustaría por nosotros, ¿no? En este caso, que se utilicen mismamente para la recreación, en este caso el deporte, ¿no? Y que también pues pueden ser utilizados para otro tipo de cosas que no son tan sanas como el deporte. Son espacios, ahora sí que, como bien comentas, públicos, y pues hay que aprovecharlo al máximo. ¿Qué se viene para la D-League? Gabriel, coméntanos en este nuevo año. He visto que has estado de aquí para allá moviéndote, no has podido disfrutar el arranque del año por el tema de las ligas. Platícanos un poquito qué se cocina de este torneo. Pues como tal, ahorita ya estamos planeando ya separarlo en divisiones como tal. Mismamente vamos a aperturar 5 torneos. Nosotros lo vamos a manejar en algo que llamamos la temporada 2 de baloncesto. La temporada 2 referente a que como tal es nuestra segunda edición, aunque pues obviamente precisamente para que haya más tema de competitividad decidimos separarlo en edades desde los 12 años hasta los 17 en el caso de juveniles, que serían chicos de preparatoria o de secundaria, y ya de igual manera nuestras categorías, que serían para un poquito más adultos, ¿no? Que sería de 18 hasta los 29 años, y prácticamente nuestro torneo libre, que fue el que tuvo éxito la temporada pasada, mismamente pues nos quedamos con el torneo Diversibásquet. ¿Cómo va a ser el proceso de selección? Es decir, desde tu posición, desde tu cargo como presidente de este certamen, ¿cuál es el proceso de ir a, no sé si vas a las academias, si vas a las canchas, por ejemplo, Cañahueca, que siempre están llenos de, claro, de deportistas? ¿Cómo es el tema, ese proceso para llegar a un joven, para decir, para jalarlo? También las redes sociales, me imagino que se aprovechan mucho, pero ¿cómo le hace la D-League para captar este talento e incluirlo en las ligas? Próximamente, ahorita que se reanuden las clases como tal, vamos a pasar a las instituciones a hacerle abiertamente la invitación a las mismas instituciones o las escuelas para que puedan inscribir a sus muchachos también, y para que puedan probar en este caso el formato del baloncesto 3x3. Muy bien. Y redes sociales, ¿cómo encontramos a la D-League? ¿Cómo podemos buscarte a ti también para, pues ahora sí, tener un trato más personal para preguntar? Porque pues si bien entiendo, este deporte del básquetbol es de los favoritos, al menos aquí en la región sur, al menos en Chiapas está el fútbol y abajito estará el básquetbol, pero pues también hay gente que no se atreve todavía como que a estar en otras competencias, y pues un trato más de frente a frente contigo, me imagino que sería más fácil para ellos. ¿Cómo podrían encontrarte? ¿Cómo podrían buscarte en tus redes sociales? O si quieres dejar algún número aquí en este programa. Claro que sí, pues
Está el número de teléfono de la liga como tal, se los puedo pasar, es 961-8460-347, ahí está abiertamente esa línea para que ustedes se puedan comunicar como tal. Cualquier duda, igual nosotros estamos abiertos a respondérselos y obviamente a apoyarlos hasta donde podamos como tal. Mismamente nos pueden ubicar en redes sociales, en lo que es Facebook, en Instagram y próximamente tenemos planeado en YouTube. Ahí está, pues, para que estén pendientes. ¿Algo más, Gabriel? ¿Algo más que quieras decir que se me haya escapado a la gente que nos está viendo y sobre todo para aquellos que van a ver en retransmisión este programa? Claro que sí, para quienes estén interesados, de igual forma, iniciamos nosotros la temporada 2 de baloncesto el día 31 de enero. Nosotros vamos a comenzar con el torneo DiversiBasket, que es nuestro boom al final de cuentas, ya que fue el torneo con el cual nosotros iniciamos. De ahí tenemos la apertura de la liga UniversiBasket, que sería en este caso para chicos de 18 hasta los 29 años que se encuentran estudiando lo que es la universidad. Y UNIFEM también de igual manera para 18 a 32 años, que sería en el caso del torneo de chicas. Muy bien, ahí está. Ya en el futuro, ahí te recomiendo, mi buen Gabriel, poner una máster. Es que aquí nuestro productor Max es Claro. bueno para el básquetbol y ahí lo puedes incluir en las categorías de veteranos. Pues no Claro sé que si quieras sí. mandar algún saludo, algo que decir antes de despedirnos, mi buen Gabriel. Por mi parte, mandar un saludo a mis amigos, familiares, obviamente. Para mí, al final de cuentas, son las personas que más me impulsan y que más me han apoyado, sobre todo en el caso de no desistir a veces. Se habla muy poco, pero yo diría que una de las cosas es el hecho de que no claudiques. Al final de cuentas, yo creo que el trabajo que estás haciendo hoy, el día de mañana se te va a retribuir. Pues ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseo el mejor de los éxitos en este 2024. Por supuesto que toda la información, toda la cobertura estará a cargo del Cuarto Poder para que vayan la gente también viendo un poquito acerca de la información. Vamos a pasar a otra noticia y es que nuestro compañero Jesús Ortega nos trae toda la información de la convocatoria estatal en el deporte del fisicoculturismo. Vamos a escuchar a Jesús con la nota. Comenzó la cuenta regresiva para el séptimo Campeonato Estatal Selectivo de Fisiconstructivismo y Fitness Chiapas 2024 a efectuarse el domingo 4 de febrero en el Teatro de la Ciudad Junchavín de Comitán de Domínguez. La Asociación de Fisiconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, lanzó el llamado para los representantes de los diferentes gimnasios afiliados en el Estado, a modo de que inviten a sus atletas para prepararse. La convocatoria está dirigida a competidores de ambas ramas. En la femenil, las categorías son fitness figura libre, bikini principiantes, novatas y clasificadas, así como bikini wellness libre en estas tres mismas subdivisiones. Y para la varonil, se tomará en cuenta principiantes, novatos hasta 65 kilos, hasta 70 kilos y 70 kilos en adelante, además de men's psyche, principiantes, novatos y clasificados, así como el classic psyche en estas tres mismas subdivisiones. Las inscripciones y el pesaje se efectuarán de 9 a 11 horas el mismo día del campeonato en las instalaciones de Teatro Comiteco. La premiación consistirá en medallas y trofeos de escultura del primero al tercer lugar en cada división, así como los gastos pagados para los primeros lugares de las categorías por peso y libre para asistir al décimo Mister México Principiantes y Novatos a efectuarse los días 11 y 12 de febrero en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México. Para TVO Deportes Cuarto Poder, Jesús Ortega. Pues ahí está toda la información para estar pendiente acerca de esta disciplina. Otros que dieron un anuncio importante fue en el Deportivo Roma y es que después de prácticamente un año aseguraron que a finales de enero regresa Blue Demon Jr., el demonio azul, como es conocido también, volverá a la capital chiapaneca para di disputar una cartelera que estará rodeada de talento. No quisieron dar mucha información acerca de este nuevo evento. Lo que sí es cierto es que ya se encuentran a la venta los boletos en las instalaciones del Deportivo Roma. Estará Blue Demon Jr. con Capitán Furia en contra de Huracán Ramírez y Chucho el Roto en la estelar de esta función denominada La Tarde Azul, que se efectuará el próximo domingo 28 de enero a las 6:30 de la tarde, como dijimos, en el Centro Deportivo Roma. También se anunció que el referee será El Chilango, este personaje que ya es muy querido por la gente de Tuxtla Gutiérrez y sobre todo
por todos los amantes de este deporte. También en las sorpresas, los niños menores de 10 años entrarán gratis a la zona de gradas. Esto es para que puedan ver al ídolo de multitudes, al ícono que es el gran Blue Demon Jr. También estará en una lucha de nuevos prospectos, esto que tanto ha cautivado a la gente. De nueva cuenta, Príncipe Torbellino, Black Drago, Steelman, con Águila Dorada, Black Biker y Rompecorazones en esta lucha de tercias. Lo habíamos dicho, son los luchadores más jóvenes que sin lugar a dudas han cautivado a mucha parte de los ciudadanos que asisten al cuadrilátero. Pueden estar más informados a través de Promociones Jiménez y Promociones Maxilus para que disfruten de este espectáculo que, como decimos, pondrá nuevamente en la órbita del estado a Blue Demon Jr. justamente el próximo domingo 28 de enero. Es la información relevante acerca de la lucha libre. Los que no tendrán actividad este fin de semana es la Liga OMA, y es que por distintos factores, diferentes circunstancias, se anunció que la primera fecha del campeonato de liga será aplazada, será suspendida un fin de semana más. Es decir, se tenía pensado regresar este 13 de enero, pero volverán hasta el sábado 20. La situación es que habrá un torneo estatal que tendrá ocupada la mayoría de las canchas de Cañahueca, y es por eso que, al no querer solo disputar en una sede, que sería la cancha de la Colonia Popular, pues han decidido mejor esperar una semana más, y esto también le dará tiempo de los clubes a inscribirse. Hablando de las sextetas que ya están registradas, en la primera división femenil tendremos a Sinalex, Guacamayas, Transportes, a Queens, a Secretaría de Educación, a Tucanas Master, a Tucanas Juvenil, a Amazonas, Lechuzas, Salud Justa, Leonas, Rebelde y Diosas. En cuanto a la segunda división femenil, las confirmadas son Europaraíso, Adlers, Romis, Águilas, ADN Boli, PJF y Fénix. En cuanto a la varonil, que es la única división, estará Scorpion, Transportes, Águilas, Adlers y Zenit Kazán. Ese es al momento de los registros. Esto es lo que llevamos en cuanto a los planteles que ya confirmaron. Recuerden que tendrán hasta el 24 de enero para confirmar su participación, así que todavía queda un par de semanitas más para que sepamos cuántos más planteles se inscriben en esta justa tan importante que se efectúa en la capital chiapaneca. También los que ya comenzaron su año es la Asociación Panamericana de Taekwondo, que realizó su primera junta, la denominada Junta Anual, que se hace con la intención de platicar un poco acerca de lo que se efectuará en el 2024 con el tema de las actividades, con el tema de todo lo que se viene para las distintas escuelas. Así que al final ya realizaron esta pequeña junta, en donde estuvo el presidente nacional, Edgar Tony Abarca Cabrera, quien busca seguir fortaleciendo el arte marcial y formar campeones para la vida. Se contó con la presencia de los municipios de Tonalá, Mapastepec, Chiapa de Corzo, Tapachula, Berriozábal, Comitán de Domínguez, Ocoso Cuautla, Ocosingo, Jiquipilas, Cintalapa, Villa Corzo y, por supuesto, la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. En cuanto a los representantes de las escuelas, como decimos, es una junta anual que se realiza para platicar acerca de los proyectos que se tienen pensados en el 2024. Así que, bueno, desearle el mejor de los éxitos al tema de la Asociación de Taekwondo que preside el profesor Tony. También hubo mucha actividad en el Instituto del Deporte Tuxtleco, y es que, recordemos, los últimos eventos se reunieron juguetes en las competencias para ser registrados como participantes, se pedían donativos de juguetes, y esos juguetes recaudados ya fueron entregados a los pequeños. Se hizo justamente con la intención de ayudar a los que menos tienen, y estas bolsas que ven en las imágenes estaban repletas de juguetes que fueron entregados a los pequeños. Fueron un total de 48 bolsas de juguetes recaudadas, siendo un promedio de 4.800 juguetes que se entregaron a 4.800 niños de escasos recursos, una cifra bastante elevada, una cifra muy, pero muy elevada, y bueno, tuvieron que tardar por ahí para entregarle a cada uno de los pequeños. Se agradece el esfuerzo y, por supuesto, se le invita a la gente a seguir donando para poder regalar más sonrisas a lo largo de
los eventos que se hacen en el Instituto del Deporte Tuxtleco, que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Parque del Oriente. Pasando a otra información, vamos a escuchar a Jesús Ortega, que nos trae todo acerca de la natación. Atletas del Club Deportivo El Delfín de Chiapas arrancarán el año 2024 a tambor batiente con la celebración del tercer torneo de natación recombinante programado para el domingo 21 de enero en la alberca semiolímpica del Centro de Entrenamiento en Tuxtla Gutiérrez. Este certamen es exclusivo para alumnos de las diferentes sucursales de esta capital, por lo que no estará abierto a otros clubes. De acuerdo con el programa oficial de la actividad, el afloje inicial para los nadadores será a partir de las 8 horas, mientras que a las 9 inician las acciones con el evento de los 100 metros en combinado de patada, únicamente en categoría 7 menores. Luego se realizará la ronda de competencias en combinado individual completo. De igual forma, de acuerdo con su categoría, los inscritos se distribuirán en 4 distancias. Los de 8 años y másters, 25 y mayores, se medirán en los 100 metros de combinado. Los de 9 a 10 años sortearán 200 metros y la prueba reina de la sesión será el 400 metros combinado y estará destinada para los alumnos de categorías de 12 y mayores. Y en cuanto a la premiación, dieron a conocer que entregará medallas de participación a todos los nadadores, quienes ya pueden inscribirse directamente en sus sucursales. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Pues ahí está, muchísimas gracias a Jesús Ortega por la información. A los amantes del fútbol, a los amantes de las Águilas del América, del equipo máximo campeón de la Liga MX, hay buenas noticias y es que se anunció el duelo de leyendas del América que se realizará en el mes de enero. Ya en un par de semanas se confirmó la presencia de varios elementos exprofesionales. El más conocido, me parece, para todos los amantes del fútbol y de las Águilas será Reinaldo Navia, que afirmó estará en Tuxtla Gutiérrez. También Kevin Rojas, Torito Silva, el More Mosqueda, muchísimos jugadores de aquel América campeón ya hace muchos años, sí, pero mucha gente que todavía recuerda a este plantel. Se confirmó justamente la presencia de los elementos y también la sede será en el estadio Flor del Sospo el día 21 de enero del 2024 a las 5 de la tarde en el estadio Flor del Sospo. Las leyendas del América se enfrentarán en contra de la selección Tuxtla, la selección municipal de la capital chiapaneca, que juegan justamente en este recinto, y el evento servirá como gran reinauguración del estadio. Y es que recordemos, el inmueble estuvo cerrado por varios meses debido a mejorías, debido a arreglos que se efectúan en las instalaciones, y que con este partido lo podrá ver toda la gente. El costo de boleto será de 150 pesos que ya pueden comprar en taquillas del recinto. Para el día 21 de enero se llevará a cabo también una toma de fotos para aquellos que están interesados en convivir con las leyendas. Esta tendrá un precio extra de 70 pesos. Y bueno, ahí estarán las leyendas del América comandados por Reinaldo Navia en este partido de leyendas que se efectúa en Tuxtla Gutiérrez. Tendremos más información también al respecto, así que pendiente a nuestras redes sociales y por supuesto a la versión impresa. Ya para terminar, vamos a hablar acerca de la Liga TF7, un torneo que sin lugar a dudas ha dado de qué hablar y que ya anunció de manera oficial su primer torneo con estas nuevas características. La inscripción será completamente gratuita para todos aquellos los interesados. Una de las modalidades y de las sorpresas que nos presenta es esto, que pueden inscribirse sin pagar ni un solo peso, que habrá premios en efectivo al campeón del certamen y al subcampeón, y que también por supuesto tendrán medallas y trofeos. ¿Dónde se llevará a cabo? En las instalaciones de Ultra Sport y los campos Sport 7, también en los campos de San Fernando, por ahí lo pone en la convocatoria. Será en un horario sabatino de las 8 de la mañana en adelante. Categorías: infantil mayor, juvenil A y juvenil B, pony, infantil menor y niños héroes. La Liga TF7 ha sorprendido a todos
con lo bien planeado que están sus torneos y por supuesto con la competitividad que existe en cada uno de ellos. Así que inscríbanse, formen parte de este certamen y disfruten por supuesto de la sana convivencia y el deporte en los pequeños y en los más grandes. Ahí está la información. Gracias a todos los que nos acompañaron y por supuesto también gracias a todos los que lo hacen posible. Mi nombre es Alan Daniel Pola, nos vemos en el próximo programa.